Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí abajito te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo todos los viernes. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Amigos, ya llevaba tiempo que no hacía un video como este. Y la verdad es que ustedes me lo han pedido mucho. Me han escrito mucho de por qué no he vuelto a hacer estos videos. Así que aprovechando que salió un nuevo video de uno de mis grupos favoritos, pues les voy a enseñar esta coreo. Hoy vamos a bailar la coreo original de Pretend de CNCO. Es una canción nueva que la verdad me gustó muchísimo. Y oigan, ¿saben algo? Me estoy dando cuenta que estos chicos cada vez bailan mejor, tienen mejores coreografías. ¿Qué está pasando? Está súper cool lo que están haciendo. Así que párate ya de donde estés, de tu cama, de tu sofá, de donde sea. Ponte unos tenis que vamos a bailar. Nada más quiero recalcar dos cosas. La primera es que voy a trabajar en espejo. Eso quiere decir que no tienen que ver la pantalla tipo así para saber cuál es derecha e izquierda. No, ese trabajo ya lo hice yo, así que simplemente párate frente a la pantalla como si yo fuera tu espejo y así va a ser muchísimo, muchísimo más fácil. Y la segunda es recordarte que esta coreo no es mía, sino que es la coreo original que bailan en el video los chicos de CNCO. Cuando es una coreo mía, yo digo. Y cuando no, es para que la aprendan, tengan la oportunidad de bailar como los chicos del video y subir su video a sus redes sociales. Y si lo hacen y suben su video a sus redes sociales, acuérdense que si me etiquetan, yo les voy a estar dando like, comentando y así. Entonces ya es todo, ¡vamos a bailar! Lo primero que tienes que hacer es con las dos manos como que separas y tu pie derecho va hacia adelante. Un, dos, luego tu pie izquierdo va hacia adelante y va al lado. Entonces los pies hacen adelante, vuelvo, adelante, al lado. Y los brazos hacen adelante, vuelvo, señalo y abajo. 1, 2, 3, 4. Ahora vas a hacer como si te arrancaras algo del pecho, que te lo pasaras por el corazón y lo botaras. La pierna izquierda va hacia atrás, pum, te lo pasas por todo y cuando llegas, pum, levantas tu otra pierna y quedas en esta posición. 7 señalas y 8 vuelvo. Tu brazo izquierdo siempre mantiene la posición como de stop, pero aquí abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vas a abrir las dos piernas y señalas hacia abajo con la mano derecha. 1, 2, 3 y 4. Te incorporas y haces un como unos hombritos hacia arriba. Y haces 1, 2, 3, 4. Ahora tu pierna derecha va hacia el lado, cruza y vas atrás, atrás. Y en lo que haces eso, tu mano derecha abre y va por tu cuerpo. Junta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vas a hacer este movimiento. Abre las dos piernas y entran talones, dedos, talones, dedos y ahí ya juntas. En lo que abres las piernas, también abres los brazos. 1, 2, tu, tu, tu. Puedes hacer un libre con la cabeza. Juan, tum, tum, tum. Ahora para terminar es un 5, 6, 7, 8. Los brazos como que los cruzas y te los pasas por el cuerpo. Derecha, izquierda y repites. Derecha, derecha. Salta sobre tu pierna izquierda y tu pierna derecha abre hacia el frente. Giro, giro, giro. Esa es como la primera parte. Ya vemos que está facilita. Derecha, adelante. Señalas, abres por el centro de tu cuerpo, cortas y señalas hacia abajo, levantas con los hombros, abres tu mano y hacia el centro, las dos y ahora tin, 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 tus piernas, abres derecha, izquierda, doble, derecha y tu vueltita con tu salto, paso, paso, paso. Después de que hiciste la vueltita, vas a comenzar a contar 1, 2, que no haces nada. Es como una posecita, lo que sea. Esperas, 1, 2, piernas hacia afuera, 3, 4, 5, 6, haz esta posición. Tu mano derecha, hombro contrario, tu mano izquierda hacia atrás y tu pie izquierdo hacia atrás también. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, señalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
continúas con tu otra pierna, ¿sí? Hiciste primero derecha, ahora vas un 2 con izquierda y pones las manos contrarias. Y ahora como que up y la traes. Eso es como con la cadera también, un circulito y regresas con las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haces con las manos un rulito que queda acá y guarda. Y en lo que haces eso, tu pierna derecha va hacia atrás. Tu mano derecha va hacia afuera, 7 y vuelve 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu mano izquierda va a hacer el circulito hacia arriba, por encima de tu cabeza, y cuando haces eso te vas a parar sobre tu pierna que está atrás y cambias. ¡Puf! ¿Sí? Entonces, te paras sobre tu pierna de atrás, tu mano izquierda rodea la cabeza y haces 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y ahora, esto es como una onda de la mano que la verdad no me sale muy bien, pero inténtalo. Es como que vienes de acá y el movimiento continúa con tu hombro y con tu mano hacia abajo. Bueno, si a ustedes les sale mejor, háganme el favor y mándenme el video. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ahora, tu pierna y tu hombro izquierdo hacen hacia adelante. Y igual lo otro, hacia adelante, ¿sí? Adelante, adelante. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, las dos, los dos hombros hacia adelante. 1, 2. Y levantas tu pierna izquierda. 1, 2. 3, 4. Ya terminamos con eso. Los dos hacia adelante, pum, cambias el pie, cruzas y abres las dos, pum. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Aquí terminas en el 4 y el 5, 6, 7, 8 puede ser un 5, 6, 7, 8 o puede ser un moonwalk, solamente que a mí todavía no me sale. Uy, que no me sale, no es tan difícil. Ok, vamos un poquito más rápido, ya estamos un poquito más listos. Ya estoy sudando. Está haciendo mucho calor en México. Estaba súper bonito, ya me estaba acostumbrando al frío. Y de repente empezó el calor así con toda y estoy así asándome. Quiero un aire acondicionado en mi cuarto. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Una parte de la coreo que me pareció muy divertida, que ocurre al principio, que estamos ellos como jugando, y se me hizo hasta buena onda, no sé, ponerlo trending en TikTok de pronto. Así que bueno, te lo voy a enseñar. Esto es, con tu pierna derecha, cruzas adelante, abres, y ahora la cruzas atrás, pero haces un salto. Y vuelves a abrir. Ahora junta los dos pies, y te desplazas a un lado, abres, y aplausos. Haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora con tu pierna izquierda haces lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derecha. 1, 2, 3, 4, y cum, cum, ca, ca, cum, ca, cu.
Chicos, eso es todo ya por este video. Pues si vieron, la coreo estaba bastante fácil, así que ahora lo que quiero es que tú la hagas. Anímate a bailar. Y recuerda que si subes tu video a las redes sociales etiquetándome, yo lo voy a poder ver y le voy a poder dar like. Voy a subir esta coreo completa a mi TikTok y a mi Instagram por si la quieres ver con música completa. Y bueno, creo que eso es todo, chicos. Está haciendo muchísimo calor aquí en México, no saben lo que sudé haciendo este tutorial. Pero bueno, no importa, si te paraste y bailaste conmigo, valió la pena. Y chicos, bueno, ya saben lo que tienen que hacer al final: suscribirse, darle like a este video, compártelo con alguien que le guste ciencio, sígueme en mis redes sociales y nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Chicos, los quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Bye.